Más hablando claro, aquí en SOS hoy. Señores, como siempre aconsejamos a las personas que están viajando, las que viven en República Dominicana, que visiten a Joyería Dios. Calidad, precio y servicio, señores. En Joyería Dios usted encuentra las prendas más finas, las pulseras más elegantes. Joyería Diosa, en Gustavo Mejía Rical y Abraham Lincoln y en Plaza 360. Calidad, precio y servicio. Joyería Diosa. Semana pasada, señores, tuvimos la trágica noticia que un hombre que había publicado en redes sociales mensajes contra la policía mató a dos de estos en Brooklyn. El tiroteo ocurrió el sábado en la tarde en el vecindario de Bedford Park Stuyvesant y ambos oficiales fueron trasladados al hospital Woburn, donde fueron declarados muertos. El comisionado de la policía, por su parte, Bill Branton, indicó que los oficiales habían sido asesinados, elegidos como blanco por el uniforme que llevaban. Señores, qué pena da esta situación, qué pena. Fueron asesinados sin aviso, con premeditación, alegría y todo lo que es la hazaña, señores. Los nombres de estos dos policías son Luis Wimen y Rafael Ramos, este último dominicano. Ya el presidente Barack Obama emitió una declaración en la que condenó los hechos. Nosotros desde aquí, desde el C de SOS hoy, repudiamos tajantemente el asesinato de estos dos policías. Que si bien es cierto que hay otros, muchos que se pasan, estos estaban cumpliendo con su deber. Vamos a estar claros en eso, señores. No podemos coger la ley en nuestras manos y llevar más luto a nuestras familias. Hoy fueron ellos. ¿Qué pasa si mañana son otros? ¿Y hasta dónde vamos a llegar por ese camino? No, no, no a la violencia. No al asesinato de más policías. El mes de diciembre también trajo como consecuencia las iniciación de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, con la liberación de un subcontratista estadounidense de nombre Alan Gross y de parte del gobierno cubano por un espía cubano-americano, o lo que ellos consideraron el gobierno de Raúl Castro. Señores, esta situación con Cuba viene de 50 años atrás, que es el famoso bloqueo a Cuba por considerar que Cuba estaba exportando no solamente el comunismo, sino el terrorismo. Y han vivido en esto. Pero por fin los Estados Unidos se han dado cuenta, señores, de que no vale la pena tener a Cuba aislado y a su pobre gente sufriendo, pasando trabajo, señores. En Cuba, para usted estar comprado un brasier, tiene que hacer una fila. La tiene en una miseria tremenda. Y son seres humanos, son nuestros hermanos. Desde aquí aplaudimos la decisión del presidente Barack Obama de establecer relaciones con Cuba. Lo otro se averiguará en el camino. Pero esas pobres personas indefensas que están bajo este régimen deben sentir alivio, un alivio económico, un alivio espiritual, un alivio de vida, de que no se le castigue tanto solamente por haber nacido en suelo cubano. Yo quiero ahora que ustedes me llamen al 718-708-5804 y me dejen saber su opinión en cuanto a esta situación de Estados Unidos y Cuba, si es beneficioso, si no es beneficioso, si usted está de acuerdo, si no está de acuerdo. Los teléfonos están en pantalla,
718-708-5804. Desde República Dominicana, gratis, 829-229-0617. Vámonos con la primera llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién hablo? ¿De dónde me hablan? María, de Upstate, New York. Ok, María. Yo estoy de acuerdo, pero el mundo no hay quien lo entienda. Lo malo hoy en día es bueno y lo bueno es malo. Es una buena puerta abierta para esos pobres gente que están sufriendo allá. Gracias. Estoy de acuerdo. Gracias, María. Con el presidente Barack Obama. Gracias. Vámonos a la próxima llamada. ¿Con quién hablo? ¿De dónde me hablan? ¿Con quién hablo? ¿De dónde me hablan? Vámonos a la próxima. ¿Con quién hablo? ¿De dónde me hablan? Sí, le habla Rubén Guzmán de Tambor, New Jersey. Dígame, hermano mío, dígame, ¿está usted de acuerdo? ¿Sí, ¿sí o no? Sí, un respetuoso saludo para usted y también estamos de acuerdo porque ya está bueno para ese embargo que tiene Cuba de tantos años y esa pobre gente sufriendo, ellos valen la pena también, somos todos de Dios. Gracias, mi amigo, gracias. La otra llamada, ¿con quién hablo? ¿De dónde me hablan? Sí, buena. Dígame, hermano, ¿con quién hablo? ¿De dónde me hablan? Se fue. Vámonos a la otra. ¿Con quién hablo? ¿De dónde me hablan? Con la Araceli Rivas. Dígame, mi señora linda, ¿de dónde? Con la Araceli Rivas. ¿De dónde, mi corazón? Estoy de acuerdo que se haya del Bronx. Sí, mi amor, dime. Baje su televisor, tiene que bajar su televisor. Óigame por el teléfono. Estoy contento que estos cubanos disfruten de todo lo que nosotros gozamos. Gracias, vámonos a la próxima. Rápido ahora, ¿con quién hablo? ¿De dónde me hablan? Julián Castillo, de Fresh and Ball. Dígame, hermano mío, ¿está de acuerdo, sí o no? Sí. Gracias. Amor, Castillo. Gracias por su opinión. Vámonos a la próxima. Vámonos. ¿Con quién hablo? ¿De dónde me hablan? De Connecticut. Dígame, hermano, ¿está de acuerdo, sí o no? Estoy de acuerdo, pero tiene que poner los pies bien puestos Estados Unidos gracias. En contra de Cuba. Gracias. Okay. Vámonos, vámonos. Vámonos a la próxima. ¿Con quién hablo? ¿De dónde me hablan? Que tenemos el panel lleno. ¿Con quién hablo? ¿De dónde me hablan? Vámonos, vámonos. Dígame, ¿estás de acuerdo, sí o no, hermano mío? José Santana, aquí en Brum. Sí, mi corazón, dígame, dígame. ¿Estás de acuerdo, sí o no? Vámonos. Estoy de acuerdo con eso, seguro que 100%. Vámonos a la próxima, gracias por su opinión. ¿Con quién hablo? ¿De dónde me hablan? Aló. Dígame, ¿con quién hablo? ¿Aló? ¿De dónde me hablan? Óigame, óigame por el teléfono, por favor. ¿Con quién hablo? ¿De dónde me hablan? De New Jersey. Dígame, dígame, New Jersey. ¿Aló? ¿Está de acuerdo, sí o no? Oye, te voy a hacer una pregunta. Hermano, ¿aló? No estamos para preguntas. Vámonos, vámonos a la próxima. Vámonos, vámonos. ¿Con quién hablo? ¿De dónde me hablan? Washington High. Estoy de acuerdo en todo por ciento porque Obama dijo, todos somos América y América somos todos. Para adelante que vamos. ¡Para adelante! ¡Gracias! ¡Gracias, mi señora! ¡Vámonos a la próxima! ¿Con quién hablo? ¿De dónde me hablan? ¿Con quién hablo? ¿De dónde me hablan? Tienen que bajar su televisor para que me puedan escuchar por el teléfono, por favor. ¡Vámonos a la próxima! ¿Con quién hablo? ¿De dónde me hablan? Hablamos de Bronx, New York. Dígame, dígame, mi señora. Hablamos de Bronx, estamos de acuerdo, 100%. Gracias, mi señora linda, vámonos a la próxima. Pelucha, no te duermas, vámonos. ¿Con quién hablo? ¿De dónde me hablan? Es Ramona, de aquí de Harlem. Dígame, Ramona, de Harlem. Buenas tardes, se le acabó a todos los cubanos que vivían comiendo bistec y ponerse traje lindo. A eso hay que darle la oportunidad. También, sí. Gracias, mi señora, vámonos a la próxima. ¿Con quién hablo? ¿De dónde me hablan? Te hablo de aquí, de Jersey. Sinceramente, felicidades. Un abrazo nuevo para ti y tu familia. Gracias, gracias. ¿Estás de acuerdo, hermano?
Yo estoy de acuerdo por la sencilla razón de que los presidentes de todos los países comen bien al pueblo cubano, tenemos que dar la oportunidad. Son 50 años que hay en ese paro ahí. Gracias, gracias, hermano. Vámonos a la próxima. Vámonos. ¿Con quién hablo? ¿De dónde me hablan? Aquí de Santo Domingo. Dígame, Santo Domingo, ¿está de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, estoy de acuerdo. Gracias, gracias. Muy amable de su parte. Vámonos a la próxima. ¿Con quién hablo? ¿De dónde me hablan? ¿Con quién hablo? ¿De dónde me hablan? Dígame, dígame. Vámonos, ¿con quién hablo? ¿De dónde me hablan? Oye, yo estoy de acuerdo que Cuba sea ahora otro país. Gracias, gracias. Vámonos, vamos a la próxima, que tengo el panel lleno. ¿Con quién hablo? ¿De dónde me hablan? ¿Con quién hablo? ¿De dónde me hablan? No se duerman en Marte Control, por el amor de Dios. Boston, Massachusetts, estoy de acuerdo. Gracias, mi hermano. Vámonos a la próxima. ¿Con quién hablo? ¿De dónde me hablan? Ana Muez, estamos de aquí, de Manhattan. Estamos de acuerdo. Gracias, gracias. Vámonos a la próxima. Vámonos, que tenemos el panel lleno. ¿Con quién hablo? ¿De dónde me hablan? Le habla César Liberata. Buenas tardes, de Nueva York. Buenas tardes, hermano. ¿Estás de acuerdo, sí o no? Seguro, sí. Para adelante, entonces. Vámonos a la próxima. ¿Con quién hablo? ¿De dónde me hablan? Ana Tejada, del condado de Westchester. Dígame, Westchester. ¿Está de acuerdo, sí o no? Estoy de acuerdo. Gracias, mi señora linda. Vámonos a la próxima. Vámonos, que tenemos el panel lleno. ¿Con quién hablo? ¿De dónde me hablan? ¿Con quién hablo? ¿De dónde me hablan? ¿Con quién hablo? ¿De dónde me hablan? De New York, Pedro Reynoso. Dime, hermano mío, ¿estás de acuerdo, sí o no? De New York, Pedro Reynoso, estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Ok, vamos a la próxima. Vamos a la próxima. ¿Con quién hablo? ¿Dónde me hablan? De New York. Dígame, hermano, ¿estás de acuerdo, sí o no, con esta apertura de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba? Estamos de acuerdo, y lo que yo necesito es que Leonel, Fernández, Félix Bautista, los rinden los dos. Ok, vámonos a la próxima, vámonos, vámonos. ¿Con quién hablo? ¿De dónde me hablan? De Pearson Boy, New Jersey. Adelante, Pearson Boy, ¿estás de acuerdo? Estamos solo de acuerdo. Gracias, gracias. Gracias, vámonos a la próxima. ¿Con quién hablo? ¿De dónde me hablan? ¿Con quién hablo? ¿De dónde me hablan? Tenemos el panel lleno. ¿Con quién hablo? ¿De dónde me hablan? De Denver, Connecticut. Dígame, Connecticut, ¿estás de acuerdo, sí o no? Sí, estoy de acuerdo que Estados Unidos haya hecho eso. Gracias, gracias. Vámonos, vámonos a la próxima. ¿Con quién hablo? ¿De dónde me hablan? Con Ricardo de... ¿Ricardo de dónde? De Lawrence. Ok, ¿estás de acuerdo, sí o no, hermano mío? Estoy de acuerdo. Vámonos a la próxima, vámonos, gracias. Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Con quién hablo? ¿De dónde me hablan? Tenemos el panel desde aquí lleno. Aquí arriba, Jánico. Vámonos, vámonos, Jánico. ¿Estás de acuerdo, sí o no? ¿Sí o no? ¿Estamos en chercha, sí o no? Sí, estamos de acuerdo. Eso, eso, vámonos, vámonos. ¿Con quién hablo? ¿De dónde me hablan? De acuerdo. Gracias, vámonos a la próxima. Vámonos, ¿con quién hablo? ¿De dónde me hablan? ¿Con quién hablo? ¿De dónde me hablan? Sí, estoy de acuerdo. Gracias, gracias. La próxima, que estamos llenos. ¿Con quién hablo? ¿De dónde me hablan? Está hablando con Menegida Vargas, de New Jersey. Dígame, dígame, Nira Vargas, ¿estás de acuerdo, sí o no? Estoy de acuerdo. Perfecto, entonces, mis amigos, esto fue SOS. Dígame la última, ¿está de acuerdo? De acuerdo. Perfecto, entonces, el pueblo habló, está de acuerdo con las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Esto fue SOS, hoy.